Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Aquí Totorocraft con la primera entrega de lo que sería Emerald Dream 3, un mapa survival map con bastante aventura. Quiero que sea mi primer mapa. Y entonces esta serie será para los miércoles, si cubrimos miércoles y viernes. Y nada, vamos a empezar a ello. Vamos a ver, salimos de aquí, le damos al checkpoint, que no se diga, le damos al contador de muertes y vamos a ver qué nos dan. Ropa, 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 ropa. Y aquí el guardián. Guardián, que nos lo ponemos aquí. Keystone, Keystone, ese es el mismo libro. Y bueno, vamos a ver qué dice. Bienvenido, tal y cual, eres el guardián de la corona o algo así. Los otros guardianes han sido corrompidos y eres el único que queda en definitiva. Bien. Tienes las Keystone, o sea, las piedras llave han sido robadas. Y se han cambiado a varias dimensiones y eso hace que se vuelva corrupto el sistema y hay un desbalance. O sea que hay que arreglarlo. Y a partir de aquí ya son todo reglas. Hay que conseguir las piedras, no romper. Vamos, que no rompas bloques de las casas. Que... Vale, que puedes romper, pero solo fuera. Digamos que se necesitan 13 cristales y hay que poner los correctos dispensadores. Cada cristal, digamos que desbloquea un nuevo mundo. O sea, están por... Aquí nos va a ir por orden, uno a uno. O sea, que tiene un orden el mapa este. No podemos salir de los límites, no se puede alterar el gameplay con mods. Yo el único mod que he instalado es el Optifine. No se pueden crear portales al Nether y se tienen que jugar como mínimo en sencillo, nada de peaceful. No se pueden craftear Ender Chests y no se pueden curar a los villagers ni se pueden cultivar. No utilizar pociones de invisibilidad, los teleporters son las casas, o sea, los bloques del Ender. Y si quieres recargar los chunks, F3 más A. Perfecto. Esto lo dejamos en su sitio y vamos a ir. Esto nos lo ponemos muy amablemente. Ya lo llevamos puesto. Irrompibilidad, tintado. Ya nos hemos puesto guapos. Esto le he dado. Sí. Y el nombre también. Y aquí ya se oye. Toma, bien lejos. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Me está dando. Tico, tico. Y esto yo creo que como si llevara Torns. Tiririm. Todo por aquí. Perfecto, muchas gracias. Vamos aquí. Ender Chest. Mira, Ender Chest de aquí. Guardamos esta que es la de verdad. Y aquí agudiza 2, empuje 2. Agudiza 1, espinas 1. Pues eso lo vamos a guardar. Horno, horno. Todo para la saca. Todo para la saca. Perfecto. Otro por aquí. Otro por aquí. Muy bien, pala. Toma melones, que no se digan. Muy bien.
Más panes, pantalones. Vayamos desnudos. Más flechitas. Perfecto. Esto. Cuero. Perfecto. Más botellita de experiencia. Espadita con botín 3. No sé yo si el botín 3 es este. Espadita de por si acaso de madera. Perfecto. ¿Qué es lo que de momento me voy a cargar? Titirí. Me falta pico. Y aquí esto. Ya está. Esto fuera, esto fuera. No lo guardo. Esto fuera. Pan y manzanas. De momento nada. Si ya necesito una manzana, vamos listos. Y fuera de aquí. Siguiente habitación. Experiencita por aquí. Librerías. Experiencia Blaster. Esto es el otro lado de eso. Aquí nada, aquí nada. Cambio 10 niveles por drogas. Perfecto. Aquí parece como si me lo quisieran dejar para encantamientos. Bueno, ya veremos. Esto a mí. Ya decía yo que eso estaba muy alto. Esto por aquí. Esto por aquí. Yo creo que perfecto. Vamos a la siguiente habitación. La siguiente habitación. Interesante. Interesante. Esto. Oh, con lucecitas y todo automáticas. Por si quiero recoger rápidamente. Perfecto. Y esto de aquí ya es la entrada. Sí, entrada. Perfecto. Pues nos vamos. Bloque de ojo de Ender y teletransportados. Y ahí tenemos otro amigo. Con lo que parece otra piedra corta. Esto sigue estando muy alto. No sé a vosotros qué os parece, pero a mí me parece que está muy alto. Entonces, bien, la piedra que no tengo es la que necesito. Yo también empezamos bien. Vamos a por ella. Estaba en el cofre. Ese no, pues es el de enfrente. No era enfrente. Bien, bien. Ahí perdiendo tiempo. Aquí. No la perdamos. Y otra vez para abajo. Saldrá otro bicho. Y esto es... ¿Qué es? Guardian Cristal. Agüita. Si tuviera Midnight. Radiant. Catalyst. Guardian Cristal. Cogemos, lo metemos aquí. Y se ha abierto un nuevo nivel. Vamos a ver cuál. Azul. Perfecto. Nivel que debe ser de los más sencillos. Supongo que esto será progresivo. Y allá vamos. Mejor que guarde sus ítems en la corona donde nos hemos, donde estábamos, o en el Ender Chest, que ya hemos hecho. Ancient Grove, se llama el pueblecito. Perfecto. Y aquí nos encontramos una villa con checkpoint. Hogar, dulce hogar. Perfecto. Esto ya ahí. Esto lo vamos a dejar ahí. Tic, 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 tic. Ahí, perfecto. Venga, ¿qué más? Vende Farmer. Vende Farmer. ¿Qué dice Vende Farmer? Vende Farmer dice... Vende Farmer, me ha encantado conocerte. He oído sobre ti, el guardián. No sé si es verdad, pero tú puedes ayudarme, que necesito semillas. Y le diré buenas palabras al alcalde.
As you can see, todas las semillas se me fueron a tomar por saco. Si tú tienes wood. Ajá, este te transforma la madera en charcoal. Y Dendermeer Keep on Picking from... Vale, y también quiere perlas de Ender que cambiará por simpáticos. Vamos, simpáticas, ¿ves? 6 semillas, te da perfecto. 4 de madera, 3 de carbón vegetal. Timo del año. Perla de Ender, 24 flechas. Esto sí que es más interesante, sobre todo. Y esto, nothing de nothing. Vamos al siguiente que tenemos aquí. Aquí tenemos al señor Howard de Blacksmith. ¿Qué dice el señor Howard? Estoy ocupado. Perdona, pensaba que era Ben. Tengo sed. Me gustaría son Ale Fom. Ale. Ale es como una especie de bebida. Que te da Jody. Perfecto, ya conoceremos a Jody. Sims, me estoy quedando sin agua. Me gustaría. I could really do with some more. Me gustaría hacerme con más. Si me das si me das agua, un fresh bucket. ¿Y de dónde saco yo un bucket? Vamos a ver qué dice este hombre. Es agua, el tigre ale, carbón vegetal, carbón, maderita, tiquití. Sí, bueno, pero mucho me pide agua que me dará las historias, pero aquí no tiene intercambio. Bueno, eso sí. A ver. Y a ver si tiene el agua ahí. Bueno. Perfecto. Vamos al siguiente. El señor Bonnie de Librarian. Vamos a ver. Hola, tú debes ser el guardián. Tengo un pedido para ti. Necesitaría unos books de la vieja librería abajo en la vieja villa. Todo viejo. Me gusta. Yo puedo persuadir al alcalde para que te... Para que te crea un poco. Nosotros nos hemos movido de la vieja villa porque nos quedamos sin agua y empezaron a aparecer extraños monstruos. Esto significa que dejé mi librería detrás con todos los libros y porque eran demasiado pesados y demasiados para llevarme. Yusuke, no te comas las Coco Bean, las co los no, los cocos, cocoa, cocoa, chocolate. Porque creo que esto es lo que ha convertido a los aldeanos en bichos. En definitiva. Perfecto. Este quiere libros. Libros. 24 libros. Perfecto. 24 libros de Great Keeper Incident. Perfecto. Y este te da empuje, golpeo, a Waypoint. Para los lunáticos. Aspecto ignio, o sea, se quema. Y esto... Know your mob, different enemies. Ah, qué bien, para identificar enemigos. Bien, perfecto, muchas gracias, Bonnie. Ha sido un placer. ¿Y aquí qué tenemos? Jody the Chef. Jody the Chef. Ese tipo es el del ave. El de la bebida, ¿eh? Yo soy... Y aquí, vamos, un barman. Como eres un necesito coco, o sea, chocolate. Hay tren, te voy a... Ay, tío, que los cocos, los chocolate, los cocoas, coco. Necesita que tiene mucha agua dentro. Perfecto, quiere semillas. El coco. A ver, compañero. Semillas de cacao. Y aquí lo llaman coco. Perfecto. Que eso tiene mucha agua y va bien para el body. Manzana dorada. Tiger Ale, que eso es lo que me pidió el otro. 24 cerezas. Ojos te da pan. Perfecto. O sea, este señor nos va a ayudar a comer. Y hablando de comer, muchas gracias por el pedido. Patata al horno. Lástima que se eche al horno. Si no, para la plantación. Y aquí tenemos
diálogo del alcalde. Yo sé, parece que mucha gente dice que tú eres un héroe o un guardián. Perfecto, ese soy yo. No estoy muy convencido, con lo cual vas a tener que demostrarlo, como siempre. Nos falta agua. Nuestro bebé quiere taking all the water, o sea. Vamos, que te va a dar un cristalito. Sí. Te va a dar un cristalito si haces todo lo que te pide. Y todo lo que te pide la gente. Mayor's Favor, 10 huesos y 8 Tainted Staff. Perfecto, a ver dónde lo conseguimos. Con el Villager Favor, o sea, haciendo todas las quests de la peña. Y el Mayor's Favor y el del alcalde te da la piedra que nos abre el siguiente nivel. Y aquí no hay nada más. Y aquí hay un cofre simpático que lo quiero todo. Libros a tomar por saco. Esto también, muchas gracias. Ahora sí, nos llevamos esto. Pico de la caña. Y esto, no, esto aquí no. Esto lo vamos a poner. Esto lo vamos a poner. Casita, camas. Esto lo vamos a poner en casa. Sigue siendo de día. Casa, casita. Guardado. Ya tenemos un montón de cuero, un montón de ropitas. Y vamos a ver los árboles que dicen que hay. ¡Qué bonito! Y como nos dijeron una vez, hace mucho tiempo, tanto que ni existíamos, creced y multiplicaos. Y es lo que vamos a hacer. Crecer y multiplicarnos. Paso número uno. Bloques. Bueno, antes de los bloques vamos a poner esto en mis posiciones habituales. Perfecto. Esto es igual. Normalmente juego siempre con las cosas en las mismas posiciones, porque estoy acostumbrado y entonces me muevo más rápido. He visto mucha gente cuando juega al Minecraft coge y con la ruedecita del ratón va cambiando. Yo me es más cómodo con la mano izquierda poner el numerito. No sé. Lo he hecho siempre así y lo encuentro más cómodo y hasta ahora no he tenido ningún problemilla. Sí que es cierto que cuando juego a Minecraft juego mucho en Survival, pero en, ¿cómo lo diría yo? Juego un poco técnico, ¿no? O sea, no soy muy experto en esto de los mapas, en este tipo de mapas así como más bueno, avanzado, más de de supervivencia y más de hostias, digámoslo así. Siempre he jugado más a construir, a hacer mis casitas y más así. Con lo cual, experimento, experimento. Vamos a ver qué tal se me da esto. Supongo que el contador de muertes lo he puesto ahí para que muchos disfrutéis seguramente de cómo reviento el marcador. Porque, bueno, a lo mejor no, a lo mejor se me da bien y todo, no se sabe. Pero bueno, mí en mi pueblo dicen una cosa, dicen, pintan bastos, que es complicado. Complicado que esto no se mueva y no marque muchas muertes. Bueno, ya estamos cogiendo un poquito de cobble, porque he visto unos árboles muy grandes y esos árboles muy grandes me están llevando para decir, vamos a reventarlos. Vamos a ver. Bueno, ya tengo un stack, creo yo, que va a ser suficiente. Tirirín. De momento esto como pueblecito tranquilo, ¿no? Me dicen.
Me dicen que es un pueblecito tranquilo. Me he cargado la pala. Perfecto. Bueno, la pala es lo que menos... Si hace falta aquí, se mina tierra, dirt, con lo que sería... Qué grandes son estos árboles, leche. ¿Habrá puesto el tipo los bloques uno a uno? Bueno, supongo que habrán utilizado editores de mapa y cosas así, porque si no, estas cosas tan grandes que hacen, debe ser... No me imagino hacer estas cosas uno a uno. Todo eso de ahí arriba, ¿qué? ¿Por qué? Ah, agujeritos. Muy bien, ya nos vamos acercando a los árboles, muy simpáticos ellos. Y eso de ahí, eso parece como, mira, lo primero que vamos a hacer, oh, arañas, ya tenemos, eps, ya oigo una. Tú, aléjate de aquí, hombre. Muchas gracias por el regalo. Tiri, tiri, tiri. Esto va a ser... De momento... Bueno, también supongo que al principio es más fácil, ¿no? Para que no te asustes y que luego no... Supongo que también para que te abastezcas y cosas así. Otra... Ahí hay un spawn. Tic-tiritín 3. Tic-tiritín. ¡Fua! Tic-tiritín. Una por aquí. Otra por aquí. Oye. Te has vuelto inofensiva porque te está dando el sol, ¿no? Vamos a tener una conversación tú y yo, porque claro, no entiendo por qué me has atacado. Uno más. Total, yo no te había hecho nada. Borde, que eres una borde. Venga, vamos para adelante. Y lo primero que vamos a hacer es... ¡Uah! Vamos por aquí arriba. Pipiripipi. Vamos a hacer lo que yo llamo escalada de árboles gigantes. Aquí tenemos nuestros primeros cocos. Chocolate en mi pueblo. Y vamos a hacer... Aquí hay algún spawn. Oigo patitas, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Cómo me gustaría ahora mismo tener puesto el Tricapitator? Vamos. Seguro que me quedaba a medias con la... Seguro que me quedaba a medias con la... Con el árbol. Porque esto supongo yo que es casi imposible de reventar. Tiri, ahí hemos puesto otro por aquí. Gracias. Ahora al principio va a ser quizá un poco aburrido para vosotros porque... Necesito todo lo que sería... Bueno, necesito madera y esas cosas, ¿no? Lo básico para ser un campeón. De estos que se despiertan por la mañana y se cargan todo bicho viviente. Claro, que aquí me están diciendo que si héroe, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y no nos engañemos. Soy un mataillo que... que no tiene nada. Claro, soy un héroe, sí, voy con un hacha de piedra y una espada de piedra. ¿Por qué? Porque no tengo nada más. Claro, cualquiera le demuestra aquí a la gente que soy un héroe. Y ya me están pidiendo resultados. Que si misiones por aquí, que si misiones por allá. Bueno. Ya no veo tres leches. Por aquí. Eso sí que me pasa, que a veces con la historia de... No, no, yo no me gusta cambiar con el ratón. Luego cojo y cuando... Y cuando cambio con los números, pues me equivoco de número.
Y hago el ridículo como un campeón. Pero bueno. Oye, pues está tranquilo esto, ¿no? No me gusta un pelo. Tirin. No me gusta un pelo. Debo cantar por los nervios. Uy, salté antes de tiempo. Bueno. ¿Se podrá llegar hasta arriba del todo? Yo supongo que sí. Tirin. Llevo 10 de coco solo. Cacao. Cacao maravillado. Esto, mira, otro por aquí. Y nos quedamos, pero como buenos campeones, que desayunamos mucho por la mañana. Tiki. Vamos a empezar ya a hacernos elementos. Muy buena esa. Eso se llama crafteo. Muy bien. 16 por aquí. Tiki. Este aquí, este aquí. ¿Qué más? ¿Qué más pala? Que nos hemos quedado sin pala. Uno, dos. Bien, perfecto. Y esto lo ponemos aquí, esto aquí. Uno y dos. Perfecto. Bonus 1000 points. Oh, lote de selva, qué súper interesante. Esto aquí. Y este aquí. Que total lo usamos menos. Y pala seca. Y ya con solo 26. Esto aquí conmigo, ¿eh? Muy bien. 26 antorchas. Aquí vamos a tener que hacer charcoal por un tubo. Bueno, no será por cobble para hacer hornos. ¿Cómo vamos de altura? Oye, pues de altura esto hemos ganado. Y aquí arriba no se han molestado, creo yo, ni en poner spawns. Esto, por cierto, no he mirado si tenía el brillo, campo de visión, ajustes, brillo 70. No sé si los estaréis viendo bien. Vamos a volver un poquito. Volver. Perfecto. Mira qué bien. Aquí arriba se está tranquilo. Sin nadie que me moleste, tirando madera para abajo. Y por una mala gestión, es el más perdido. Y ese, para mí. Pues nada, vamos a bajar un... ¡Ey, cuidadín, hombre! Muy bien, así. Vaya cagada más grande. Sube para arriba, que es más tranquilo. Mientras recuperamos un poco de vida. Bajando por la puerta grande. Veo que por allí, zona de acceso. Muy bien. Bueno. Yo creo que como primer capítulo lo vamos a dejar aquí. Vamos a ir un momento a la ciudad, que no se diga. Que me quedo a medias. Bajamos por el sitio que corresponde, que es por aquí. Hola, ¿qué tal? ¡Ah! ¿Quién hay ahí? Ay, mira, ahí está el spawn. Si hacemos así, 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 así. ¡Ah! No, hombre, déjame en paz. Perfecto. ¡Ah! Toma, cambiando de arma en el aire. Tic, tic, tic. Tin, tin, tin. Bueno, vamos para casa.
a dejar las primeras maderas, a montar lo mínimo y necesario para una pequeña base. Y bueno, antes de nada vamos a... Hola, ¿qué tal? Permítame utilizar su puerta. Gracias. Qué simpáticos estos aldeanos. Ya no tengo más. Este es el mayor. El alcalde, perdón. Esto es lo mío. No, no es lo mío. Este es el... No, Bonnie de Librieran. ¿Cómo me puedo haber perdido yo aquí ahora? Ah, sí, es el mío. Es este que tiene las cacharritas. Perfecto. Bueno, me han dejado espacio... El espacio que me han dejado... Uno por aquí. El espacio que me han dejado es mínimo. Gracias. Vamos a ver. Oh, este ya lo tengo lleno. Para cosas importantes... Vamos a hacernos... 4, 8 y 16. Muchas gracias. Bien. Y sí, solo nos queda eso ahí. Vamos a guardar esto. Mira, otro brote. Vamos a sacarlo de aquí porque yo creo... Esto se guarda aquí. A ver, yo tenía por aquí... Y los brotes estos. Ya sé, ahí fuera hay madera para regalar. Pero no está de mal. No está de más. ¿Cómo vamos? Nuestras semillitas. Bueno, ahí están. Y nada, nos quedamos aquí. Espero que os haya gustado. Si a alguien le apetece, likes, favoritos. Y hasta otra.